Hola, hola, hola. No. ¿Por qué no? Es la pregunta. Esto era lo que estaba pasando. No estaba agarrando el micrófono de verdad. Ahora debería escucharse bien. ¿Se escucha bien ahora? Ahí va, ahí va. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal su semana? Vamos a borrar esto de acá. Ahí va. Ahora sí. Mejor. Me tengo que subir un poquito la música, me dicen ahí. Ok. Ahí está. Bueno, ahora sí. ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Vamos a silenciar cualquier cosita. Uy, mira, quedó medio chueco acá. Ok. Listo. Bueno. Sesión 10 de creando un juego de rol. Un montón, un montón. Pero creo que va tomando forma esto. Antes de nada, vamos a leer los anuncios que tenemos para la fecha. Hoy tengo ganas de hacer el combate. Siento que leí un montón de manuales este año. Y hay una gran diversidad de pequeñas formas de llevar a cabo el combate. Por lo menos en recuerdos que tengo de lo que leí. Sí, esperemos que ande bien. Pero vamos a los anuncios. Gracias a la gente linda que pasó a saludar y dejar su cariño en la Rosario se la juega. Gracias a los jugadorazos que tuvimos. Es lindo cerrar el año con eventos así. Hoy, además, también tenemos esta sección como último taller del año. Quiero. Ayer tuvimos la. Nos invitaron a participar de un evento acá en Rosario. Que estuvo. Ayer fue, no, el domingo. Que estuvo bueno. Fui con túnica, a pesar del calor. Y nada, pudimos jugar dos mesas diferentes con dos grupos diferentes. De ratas en las paredes, la pasamos genial. Y estuvo lindo. Volver a rol presencial tiene sus cositas. Como vieron por ahí, durante el fin de semana vamos subiendo de poquito contenido de TikTok creado por Chris. Pueden encontrar el link de nuestras redes en el chat para no perderse las curiosidades sobre el rolito que él comparte. Datitos random que aparecen en trivias cuando menos lo esperas. Recuerden dejarnos sus comentarios y que leemos todas las sugerencias. Si tienen alguno sobre cualquiera de los videos, tanto los de TikTok como los que hacemos generalmente, déjenlos, nos ayuda muchísimo. Se vienen las fiestas, tan artureros. Nada mejor que cositas de rolito para regalarle a esa mesa especial con la que andan compartiendo aventuras. Y nosotros les recomendamos hablar con WJ de Láser, nuestro sponsor. Pueden ver su catálogo en la cuenta de Instagram y pueden dejar los mensajes si están interesados en ver alguna cosita nueva aún no publicada. Les dejamos el link en el chat. Y ya tenemos con ustedes el cronograma de fin de año para que puedan agendarlo. Fin de año se volvió un. Cada vez como. Cada año que pasa en la taberna se vuelve siempre más importante el fin de año porque hay más cosas para cerrar. Así que charlemos un poquito de eso ahora. El viernes 2 de diciembre, que sería este mismo viernes, si todo sale como tiene planeado el orden, será la última sesión de Jardín de los Presentes por el año. Volviendo, esperamos, ya el año que viene. Si están siguiendo el Jardín de los Presentes, la crónica de Vampiro la Mascarada es una locura, súper divertida. Y están pasando cosas muy extrañas, así que súper recomendado. El martes 6 del 12 tendremos el último one shot del año de la mano de Adria y su mesa increíble para la segunda parte de Paseo de la Comisaría. Están jugando carne fresca, un juego de rol de zombies. El one shot se hizo de dos episodios. Muy bien, la verdad que el grupo de Adria, Nutria, Sabri y Fausto este año trajeron Expedición Helada, que estuvo buenísimo. Ratas en las paredes también.
Y después decidieron seguir compartiendo la mesa con roritos varios. Ratas en las paredes fue el primero, carne fresca, Honey Heist, jugaron leyenda también, no, una locura. Muy divertido todo. Seguimos. El miércoles 7 del 12 tendremos el último Noticias y Dragones. Vamos a despedir el año con los chicos hablando de rolito. Con Fede y con Puel. De El Bardo del D&D y Tomate 20. Tenemos este programa donde charlamos de noticias de D&D del último mes. Y que es el primer miércoles de cada mes. Así que este, como es el último, el primer miércoles de diciembre, hasta ahí llegamos. Vamos a volver probablemente el año que viene. Vamos a ver cómo quedan los tiempos, cómo queda todo eso. Pero el plan parece seguirlo hasta que no podamos más. El jueves 8, esto ya es mañana, no, el que sigue, es la última sesión de Anurem, pues también el resto del año. La sesión anterior me olvidé de contar que los chicos subieron a nivel 14. Así que esta sesión arrancan así con sus podercitos nuevos. Y nada, quedan dos sesiones. Queda mañana y pasado, y el jueves que viene. Y no se termina la historia ahí. Probablemente la terminemos el año que viene. No sé cuándo. Pero estoy muy satisfecho cómo se dio la historia. Desde que empezó este año, porque este año empezó con ellos cruzando el océano y ahora finalmente están llegando al lugar al que querían llegar después de mucho, mucho tiempo, muchas cosas. Y nada, estoy contento cómo se está gestando este el final de la campaña. Después de esa semana, el miércoles 14, vamos a tener el último DM Responde navideño muy especial en el que queremos hacernos sorteos en vivo. Probablemente yo esté solo y haciendo sorteos así nomás. ¿Qué pasó acá? Ahí va. Y ese fin de semana, el sábado 17 y domingo 18, tendremos al equipo de la Taberna Unido para despedirnos juntos. En cena, almuerzo, vamos a ver qué hacemos todavía, en vivo con ustedes. Más cerca de la fecha confirmamos. Para esto sí estoy re contento. La última vez que estuvimos todos juntos fue en la Crack Bamboo, el evento este de acá de Rosario. Y fue increíble, fueron 4 días trabajando muchísimo a full por compartir el rol. Y lo disfrutamos todos lo, no podíamos creer lo que estaba pasando. Y era lindo, y era agradable, y era divertido. Y quedábamos exhaustos al final de la noche. Pero era ir a llegar, comer, dormir. Llegar, comer, dormir y levantarnos a seguir trabajando. Así que bueno, esta vez nos vamos a juntar simplemente a compartir ese fin de comiendo cosas ricas, charlando. Vamos a hacer el stream que eso me pone contento. Seguramente comamos algo rico y no sé, vamos a ver. Todavía hay como cosas para decir. Va a estar re bueno. Ya creo que lleguen Chris y Adria. Así que sí, eso va a estar bueno. ¿Y qué más tenemos? Bien. Y ese, el stream que vamos a hacer el 17 o el 18 de diciembre, la cena, almuerzo, lo que sea, va a ser el último del año. Y vamos a cerrar la taberna hasta febrero. Lo cual también me pone contento, como que se cumple este ciclo. Y sobrevivimos este año que fue re intenso, mucho. Muchas cosas también pasaron. Y por otro lado, digamos, crecimos un montón en cantidad de cosas, en variedad de streams y de programas y de contenido en general. Apareció el TikTok, lo trajo la otra
La de las películas, toda la mesa de Adria, Sabri, Fausto y Nutria con su stream. No, este año fue súper, súper grande. Ahí Bachi organizándonos a todos todo el tiempo. La Crack, que fue un evento gigante, también se nos demostró algunas cosas que la taberna puede lograr, y eso estuvo buenísimo. Lordi con la mesa Vampiros también. Ya creo que el segundo año. Además, creo que todo este año Lordi se estuvo encargando del podcast, salvo algunas contadas ocasiones. Sí, Agus. Agus fue este año, es verdad. Agus se sumó este año con Vampiro y la rompió. Con Pau Pau la rompió. Y con en el Memoriam, cuando juega Basili, también fue increíble. Y es verdad, creo que este año también se sumó Chris a Nurem. También buenísimo el personaje de Jagger, es súper divertido y amigable y torpe, y tiene mala suerte con los dados, pobre. El Notis Dragones. El Notis Dragones fue otra de las cosas que empezó este año. El Notis Dragones me gusta mucho esta. Lo mencionamos en los streams, que es un espacio de colaboración constante con otros proyectos, que es difícil de tener. Y difícil de tener, difícil de organizar, porque bueno, son tres personas con tres agendas diferentes, entonces cuesta. Pero lo logramos y lo fuimos manteniendo, así que nada, re bien. ¿Qué más? Seguro me estoy olvidando un montón de cosas que pasaron el año. Todos los videos que hicimos. No sé cuántos videos hicimos este año. Pero recorrimos un montón de juegos. Recorrimos una bocha de juegos. Y seguimos, porque todavía nos quedan. Tenemos un video esta semana. Sí, nos queda por lo menos. No sé cuántos videos nos quedan del año. Eso sí que no sé. Me pone muy contento. Recibimos un montón de cariño de gente que se acercó a decirnos que empezó a jugar rol por la taberna, o encontró la taberna y le ayudó a entender algún juego, o le comparte los videos de la taberna a la familia, y eso está buenísimo. Nos encontramos en los eventos. Gente que se acercó a sacarse foto con nosotros para decirnos, no, qué bueno que están acá. Yo los sigo en YouTube, son geniales. Nos pasó de hecho el domingo también con algunos chicos. Y eso se siente, estamos en la nube, digamos. Cuando pasa eso, así, así que nada, es muy lindo. La taberna nos exige una bocha a nosotros, pero lo que recibimos es simplemente hermoso, así que no lo podemos creer. Gracias. Realmente la única palabra que me sale decir es gracias, porque bueno, es ustedes que nos están mirando en stream, la gente que nos comenta en YouTube, los que nos escriben por Instagram, es un montón. Y tenemos como depende las personas, que tenemos diferentes formas de interacción con todas. Algunas personas solo nos mandan memes por Instagram, algunas personas solo nos hablan por Discord, algunas personas solo aparecen en stream. Y está buenísimo, como que cada uno elige su lugar de la taberna en el cual poder participar y lo hace. Y es algo increíble. Es algo que me encanta. Así que bueno. El tema de hoy. Para cualquiera que no haya estado en estos streams. Este año, creo que fue el año pasado, hemos tenido la loca idea de crear un juego de rol en stream. Crear un juego de rol no es fácil. Porque después de todas las cosas que decidimos, habíamos decidido que iba a ser un juego de rol. Todo lo difícil elegimos. Queremos que sea un sistema grande. Queremos que sea un sistema sólido. Queremos que sea mecánico, pero queremos que sea narrativo. Va a ser en el setting de Mad Max, del cual hay poca información disponible para el público, a diferencia de otros. De otros settings que pueden tener libros y libros de desarrollo.
Bueno, y muchas de las sesiones que tuvimos eran, se basaban en hacernos preguntas y responderlas como podíamos para ir diseñando el juego. Todavía estamos en una etapa sumamente temprana del desarrollo del juego. Probablemente este programa se extienda en el que viene hasta que salga algún PDF dentro de todo aceptable. El juego parte de la base de que el mundo de Mad Max es extremadamente hostil y lo único que importa, lo más que puede aspirar a alguien es a sobrevivir hasta mañana. A cualquier peligro que se le enfrente, digamos. Lo importante es seguir despierto un día más. Deshidratación, enemigos que les disparen, enemigos que los ataquen, quedarse sin nafta, cualquiera de esas cosas. Y así fuimos recorriendo las diferentes partes del juego. Creamos una hoja de personaje y más o menos hay un pedacito de lo que consideramos el sistema de dados, que es un sistema raro que estuvimos inventando. Pero tal vez no tan raro como yo pensaba que era. Si ven el video de este fin de semana, se van a dar cuenta. Van a ver un sistema de dados súper extraño. Así que bueno, charlemos de combate. En el mundo de Mad Max, el combate es algo inevitable. Inevitable. Ya sea porque tenés que defenderte o porque tenés que atacar, no hay. Si alguien viene a atacarte, va a haber combate. Son películas de acción. Todo el setting está basado en la violencia, así que combate es parte de la vida diaria de la gente ahí. Lo que sí cambia son las diferentes formas de cómo las personas se acercan al combate. Hay personas que claramente pelean muy bien con armas a distancia. Hay personas que prefieren no pelear de ninguna manera. Hay personas que son extremadamente buenas en el tema de combate con el auto. Pero en definitiva, como que algo, y esto es algo que me gusta mucho que se ve en todas las pelis, es que si la persona está en cámara en una escena de acción, está aportando algo a la acción. Y es buenísimo eso. Es buenísimo porque todo el tiempo que vos estés mirando algo o a alguien, pasa algo nuevo. Se genera una situación nueva. Y con eso en mente, estuve pensando un rato sobre cómo ayudar al juego para hacer eso. Que todas las personas involucradas participen. No solo atacando, ¿no? Porque a mí me pasa que cuando el combate se vuelve ataco, en mi cabeza la cinemática es aburrida. Y cuando vemos las pelis de Mad Max son como un poco más interesantes. Está esta parte, ataco. Pero después hay otras partes. Tal vez alguien se cae del auto y una persona lo levanta. Entonces la acción de esa persona es levantarlo al otro del auto. Y mientras el otro, mientras está colgado, tal vez puede hacer otra acción. Y esa otra acción puede ser ayudar a otro a llegar a otro lado. Es un medio como un torbellino de cosas para hacer, pequeños objetivos a tener en cuenta que hacen que sea interesante, que hacen que sea realmente interesante. Incluso los momentos que son ataco, tienen un interés narrativo muy importante. O desarrollar algún personaje, o demostrar. No,
Así sería demostrar importancia en algo. Por ejemplo, cuando Max pelea en la última peli con Furiosa, la primera vez que se ven, ellos están ataco, hasta que termina la pelea, porque Max consigue una pistola cargada. Entonces el objetivo de la pelea, si bien era ganar, se terminó cuando uno de ellos dos podía usar un arma de fuego. Súper, súper importante para desarrollar narrativa eso. En el momento que alguien tenía superioridad de armas, se terminó. Ya no hay forma de seguir peleando. Entonces Max consigue eso y ahí ves que su objetivo no era pelear en ningún momento. Era agarrar el camión e irse. Ahí vemos también que el objetivo de Max no era matar a nadie. Era simplemente agarrar el camión e irse. Pero también vemos otras cosas que acabo de mencionar en la peli. Las mujeres que acompañan a Furiosa son las esposas de Morten Joe, esposas, ¿no? Entre comillas. Aportan en la pelea. O tiran de la cadena. O le pasan cosas a ella. Va variando. Y también vemos el objetivo de Nux, que está peleando junto con Max, porque él piensa que las quiere atrapar. Y el objetivo de Nux es llevárselas a Immortal Joe o hacer que tarden. Y eso creo que es una de las partes más importantes de desarrollar el combate en un mundo tipo Mad Max. ¿Cómo se hace todo esto? Buena pregunta. Lo primero que hay que hacer, sí o sí, vamos a poner esto acá, así no me pierdo. Ahí va. Lo primero que hay que hacer, hay que ir a lo más básico de todo. Antes de complicárnosla con sistemas complicados para tumbar a tu oponente o para estrangularlo, cosas por el estilo, necesitamos saber la parte más simple de todas, es cómo se pega una piña, cómo se ataca al enemigo. Por suerte, tenemos pensado el sistema. Que el sistema de dados es... ¿dónde estamos? Acá. 10. Bien. El sistema de dados se basa en... una cantidad de dados disponibles para el personaje, la posibilidad de gastar esos dados en habilidades o en cualquier cosa para conseguir el éxito. Si esos dados se gastan, pasan cosas malas. Todavía no sabemos bien qué, pero el combate debería consumirte dados. Algo que me gusta de esto es que en el momento que alguien del combate, supongamos que hay dos personas, vamos a hacerlo bien simple, hay dos personas golpeándose. En el momento que alguien se quede sin dados, se va a notar una pequeña superioridad por parte del otro. Como que, bueno, este es mejor guerrero o porque administra mejor sus recursos o porque simplemente tiene más. Y eso está interesante. Yo creo que eso sería un momento... dramáticamente interesante en una pelea. Bien, yo estoy peleando contra otro, me quedé sin dados de combate porque me los gasté todos. El otro claramente sigue teniendo y sigue estando listo para pelear. ¿Cómo resuelvo yo este problema ahora? Mi problema es que yo no puedo pelear uno a uno. Esto ya no es justo para mí. Ahí empieza por ahí el jugador a pensar, bueno, qué sé yo, agarro tierra, se la tiro en la cara, agarro una piedra, se la tiro, corro, voy corriendo al auto, lo que sea. Creo que eso está interesante como para explorar y que exista la posibilidad de no tengo más dados para tirar piñas. ¿Qué hago? ¿Cómo hablo? ¿Qué situación va a pasar ahora? ¿Qué puedo generar para tener seguir
para seguir el combate, generarme una ventaja o incluso recuperar dados para golpear. Eso está bueno. Entonces, vamos a rotarlo rápidamente. Tener dados para gastar en el combate. Que alguien se quede sin dados antes que la otra persona. Generando un momento dramático. Esto es similar a cuando los magos, cualquier caster en D&D, por ejemplo, se quedan sin hechizos. Que lo primero que pasa es, ya no tengo hechizos, tengo que ir a dormir. Es similar, pero acá la idea es que pasen más seguido, porque los dados se van a quemar. Algo que me gusta también es que al ir consumiéndose los dados, se acelera el combate. Porque no vas a estar pudiendo pelear hasta el infinito, digamos. No vas a estar pudiendo decir ataco, ataco, ataco. No, en algún momento ya no puedes atacar. Incluso teniendo más dados que tu oponente, en algún punto, tal vez los quemaste todos. Entonces eso acelera la escena de una manera interesante. La pelea se vuelve un poco más táctica. Y es probable que el tiempo que inviertas en el combate se vea reducido, porque se van a quedar sentados. Además, siento esto de que ataco, 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 se va a ver interrumpido porque las otras cosas que puedes hacer en el combate, por ejemplo, hay una escena, viene al final de la última peli, que ellos están siendo perseguidos por un montón de autos y se les rompe el motor. Y Nux tiene que ir abajo a arreglar el motor. Entonces yo lo que imagino es que Nux estuvo gastando dados, pero cuando fue a arreglar el motor recuperó dados durante el combate. Y cuando sale de ahí, hace algo y se pone a pelear porque tiene dados para hacer. Entonces, esos pequeños detalles pueden aportar muchísimo a la historia. Tal vez se prende fuego algo y vos lo apagás. O tal vez te pones a recargar el arma para recuperar dados o lo que sea. Es algo para resolver con el DM. Pero me parece que puede ser interesante. Y van a tener que hacer otras cosas para recuperar dados. Otras cosas que no sean pegar. ¿Cómo? Bueno, ahí va. Bueno, seguimos pensando cómo se pega. En algún, creo que era la cuarta. Está la hoja de personaje. Perfecto. Sabemos que existe la habilidad pelear. Y sabemos que existen las características. Entonces, sistema de combate. Si algo aprendí durante todo este año leyendo todos estos manuales es que es muy común que los juegos tengan, sobre todo los personajes tengan, una característica más una habilidad. Entonces, característica más habilidad versus dificultad. Tirada enfrentada. Bueno, a grandes rasgos, los sistemas de combate suelen ser por acá. No hay mucho más para agregar. El núcleo es ese. Vos tenés tu característica más tu habilidad contra la clase de armadura de tu objetivo. O tus reflejos más tu arma de fuego contra los reflejos y esquivar de tu oponente. Como que todo va por acá. No está mal para nada. Tampoco hay que reinventar la rueda. Estas cosas así
tal vez son tan tradicionales que ayudan a aprender mejor el juego. Es uno de esos conocimientos, digamos, que de alguna manera el jugador de rol común, promedio, lo tiene absorbido esto y lo entiende rápido. Entonces va a ser fácil de explicar y de enseñar y de aprender. No nos tiene por qué molestar que sea así. Esa es la otra cosa. Pero los sistemas de combate tienden a incluir otras cosas, como sistema de salud, por ejemplo. Yo le pego a la persona esta, ¿no? Tiro mi... Paramos acá. No. Acá está, a ver. Bueno, según sabemos, antes de irnos al tema de salud, nuestro juego es... acá lo teníamos anotado, el pequeño, acá, era. Pasos para hacer una con reserva positiva. Se elige una característica y una habilidad. Se gastan cantidad de dados que requieren la reserva. Se tiene una cantidad de dados de la característica igual a los gastados en la reserva. Al resultado de la tirada se le suma la cantidad de rangos que el personaje tiene en la habilidad. El DM compara con la dificultad, perfecto. Bueno, nuestro sistema es así. Vamos a volver a resumirlo. Pasos 1. Decidir cuántos dados vamos a gastar. La reserva de dados es simplemente una reserva de dados. Es un número, no tiene nada más. Elegir tirada para hacer, es decir, habilidad y característica. Ya lo sabemos. Acá la diferencia es que nuestra habilidad nos va a dar un bonificador a la tirada igual a los rangos que tenga en la habilidad. Si tiene 3, da más 3, si tiene 2, da más 2. Y la característica, como ven acá, es en dados. Si vamos a usar pelear, por ejemplo, y pelear tiene 3, tiene 3, y vamos a tener 4 dados. Entonces voy a agarrar mis 4 dados de reserva de violencia, van a ser 4 de 6, si es voluntad son de 4, y más 3 de pelear. Entonces, vamos a poner ejemplo. Se tiran los tipos de dados que indican la característica. Se suma la cantidad de rangos en la habilidad. Perfecto. Bueno, entonces, en este caso, el sistema de combate lo resumimos bastante. Pelear, disparar, cosa de combate. ¿Cuál es el plan de esto? Yo imagino que pegar una piña es simplemente pelea. Golpe desarmado, pero... golpe desarmado. Pelea y violencia. ¿Por qué no? Ahora, como dijimos, hay otros sistemas que vienen implícitos en el sistema de combate. El sistema de salud, por ejemplo, es uno que acabamos de decir. Y también el sistema de defensa. Podríamos decir que la defensa es parte del combate también. Pero yo acá me estoy refiriendo a no defenderte de golpe, sino tener un objeto que te dé defensa. ¿Qué hacen las armaduras en este juego? En D&D te dan... son la dificultad que vos tenés para ser golpeado. En otros juegos te dan reducción de daño.
Yo creo que acá. Y todavía no lo sé. Cierto es que no lo sé. El sistema de salud. Esto habíamos hablado algo y está interesante. Vamos a ir por acá. Sistemas. A ver dónde estaba esto. Setting y mecánicas. Algo especial. Dos motos, camión y todo lo demás. Bueno, no lo encuentro. Pero habíamos charlado de que el sistema de salud iba a estar basado en los tipos de dados. Este juego va a usar todos los dados. Entonces, cada dado tiene en cuenta como una categoría de dado. El de 4, de 6, de 8, de 10, etc. El de 6 es mejor que el de 4 porque tenés más posibilidades de sacar números. El de 8 es más que el de 6 y así, así, así. Entonces, como vemos acá, violencia tiene de 6. Si recibe un golpe, vamos a reducir el tipo de daño que tiene, que puede aguantar. Eso estaba bueno. Esto a mí me gustaba. Cuando un personaje recibe daño, se le reduce categorías de dados. Y esto puede ser. Un daño leve reduce en 1 una categoría. Un daño grave reduce en 1. Vamos a separarlo con este. De una característica. Un daño grave se reduce en 1 de dos características. Un daño letal se reduce en 1 todas en una categoría, en una categoría, todas las características. Que esto me gusta, hace el juego re diferente, súper extraño. Pero acá está la pregunta interesante: ¿cómo muere alguien? ¿Cuál es el límite? En general, todos los juegos tienen algún. Sí, todos los juegos tienen el punto donde perdés al personaje, que es cuando llegas a 0, cuando tú marcaste todos los cuadraditos de salud, cosas por el estilo. Acá tenemos características. Y lo interesante es que las personas estas son sumamente débiles, extremadamente vulnerables. Pero vamos a jugar a los héroes del cuento, así que es posible que tengan un poco más de algunas cosas. ¿Cómo muere un personaje? ¿Cómo muere un personaje? Esta es una pregunta interesante. Porque sé cómo le hago daño. Ya lo sé. Si las características van a ser el sistema de salud. Las características van a ser el sistema de salud. Esto significa que tengo que elegir un momento en el cual el personaje ya cae al piso.
Hay un mosquito que entró acá. ¿En qué momento puede ser eso? Tal vez cuando estén... Entonces, vamos a anotar las preguntas, por lo menos. ¿Cuándo un personaje cae al piso? ¿Qué es? Cuando muere. Vamos a decir, por ahora, un personaje cae al piso cuando dos características llegan al 1 de 2. Y ahora esto nos da algo interesante, digamos, porque... al ser el sistema de salud de las características, también podemos ver cómo se nos va a complicar la progresión del personaje. Porque mientras... subir características es algo que va a servir siempre. En cualquier juego, prácticamente. En este no va a ser para nada diferente. Entonces, tenemos que entender que mientras más características tienen los personajes, acá también tienen mucha más vida. Saltar un D6 a un D8 es... un gran salto de la vida. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta para el progreso del personaje. Que eso lo vamos a dejar para el año que viene, para cuando tengamos algo más armado. Pero por ahora me parece, dentro de todo, bien. Cuando dos características llegan al 1 de 2. ¿Y cuándo muere? Un personaje muere cuando alguna característica en un D2 se vea reducida. Esto vamos a seguir con la línea de esa. Por ejemplo, que ya tenés violencia a un D2 y pasión a un D2. Estás en el piso y viene alguien y te reduce la violencia a 0. Bueno, está. No me parece mal. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Qué pasó? ¿What? Ok, no sé, me hizo algo raro y cosa. Bueno, ahí sabemos cómo alguien recibe daño. Y los sistemas de salud requieren saber cómo se cura daño. Eso lo vamos a dejar para después. Defensa. Vamos con la defensa, que esta es la parte que si sabes pegar, tenés que saber defender. Quiero que sea tirada enfrentada. Cosas que me llaman la atención de esto y cosas que no. Si vos haces que el juego tenga una dificultad para golpear a alguien, como puede ser D&D, lo que pasa es que se genera. Primero, si seguís esa regla, los personajes tienden a tener una lo que se llama defensa pasiva. Ellos se quedan, hacen lo que tienen que hacer y esperan que el otro simplemente falle la dificultad. Que no está mal, hay una razón detrás de ese diseño. Mientras menos tiradas de dados en el combate haya, más rápido es lo que estábamos hablando antes. Pero también hace que se generen otras cosas, como por ejemplo reglas de defensa activa, que es que los personajes, que los jugadores tiren por los monstruos a ver si superan la dificultad. Que de nuevo, esto hace un poco más lento el combate, pero los jugadores están en todo momento haciendo algo en el combate, ya sea generando una acción agresiva o recibiendo una agresividad. Que eso me gusta mucho a mí.
Cyberpunk, por ejemplo, usa esto de la usa un sistema híbrido que me parece re interesante. Generalmente vos tirás contra una dificultad establecida en el combate, pero si el enemigo es realmente habilidoso, son tiradas de enfrentadas. Como que te muestra esto de como tenés el NPC pedorro común, el trajito, o el general trajo. Y eso me parece re interesante. Yo creo que, sobre todo para empezar a probar al principio, lo mejor que puede pasar es que sea una defensa activa. Yo tiro para atacar y la persona que recibe el golpe tira para defender. Para empezar, defensa activa. Se tiran dados para defender. Y acá es un poco lo mismo, ¿no? Simplemente, si estamos peleando, uso esquivar, por ejemplo. Esquivar va a servir para todo, me parece. Si me están disparando, probablemente otra cosa. Pero de nuevo, esto hace que los jugadores estén presentes en la pelea todo el tiempo. Por lo menos cuando lo están atacando, que es un poco más que muchos otros juegos. Y no me parece mala la idea. Recordemos que el objetivo de esto es armar un PDF para un juego de prueba. Así que creo que está bien. En cuanto a defensa. Lo cierto es que no hay grandes objetos defensivos en el mundo de Mad Max. Hay como demasiado estilo. Como que cada incluso en las pelis viejas, todos los personajes tienen un estilo muy marcado de vestirse. Que tal vez sea contraproducente para el mundo en el que viven, ¿no? Porque no sé si hace falta ir con tachas a una pelea en auto, por ejemplo. O ir solo con un pantalón. Tal vez podés ponerte, qué sé yo. Usar un escudo. Y eso me deja pensando, digamos, ¿hace realmente faltan objetos defensivos? ¿O que reduzcan el daño? Yo no veo que sea malo eso. Pero tampoco se me ocurre bien cómo hacerlo. Lo que se me ocurre es objetos defensivos, tipo chaqueta de cuero, que te den bonos a la tira de defensa. No estoy recordando muchos momentos defensivos. El que más recuerdo es en la tercera de Mad Max, que es Thunderdome. Hay un personaje que tiene un casco. Hay otros personajes que tienen casco durante todas las otras pelis, pero el casco de este tipo, cuando está peleando en el Thunderdome, es un poco más grande, es un poco más. Es como la característica principal del enemigo de Max en ese momento. Y tal vez pueda ayudar. Pero en general, no sé qué tanto objeto defensivo puede haber. Bien, sabemos pegar una piña. No sé, esto. Disparo. Las armas de fuego son extremadamente comunes en el mundo de Mad Max. Pero ¿cómo se dispara? Por suerte tenemos la habilidad de disparar. Disparar. Y acá, esto es algo que van a tener que elegir. La idea de que el sistema sea así medio laxo es para hacer tiradas locas. Por ejemplo, disparar con pasión, ¿no? En vez de violencia, es tipo disparar a
a él y disparar con pasión, simplemente agarrar un arma y ta, 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 disparar un montón de veces. Y bueno, lo que le pegue, le pegue. O digamos, si disparas con cualquier otra característica, a ver. Con voluntad, capaz que vos te quedás apuntando un rato, aguantando el golpe, y podés generar diferentes discursos para cómo disparás. Ahora, vamos a otra parte importante. Sistema de iniciativa. Si hay algo que inevitablemente hay en todos los juegos de este estilo, que son, digamos, juegos en los que puede haber combate, es que hay un sistema de iniciativa. Incluso en los juegos más narrativos también hay un sistema de iniciativa, porque es sumamente útil organizar el combate y ver quién va cuándo, quién ataca dónde, o a quién le toca primero, etc. Hay variaciones. Por ejemplo, esto ya lo mencionamos, pero Avatar, cuando los personajes están por entrar a una pelea, tiene que elegir la forma en la que se van a acercar a la pelea. Y esto es algo que vengo viendo, sobre todo en los juegos más nuevos, o en los que están por salir, o incluso en los que están en Kickstarter. Todos estos juegos vienen con esta idea de, en el momento que los personajes saben que están en peligro, o saben que, digamos, ahora, digamos, hay que ponerse los guantes, eligen la forma con la cual acercarse al combate. Y me parece muy buena idea. Porque tal vez, al no hacerlo, tal vez no se establece mucho de lo que está pasando. Pero cuando vos declarás cómo tu personaje se va a presentar en esta situación, hay un pequeño aporte narrativo, una pequeña cosa en la historia que ayuda mucho. Por ejemplo, está seguro el personaje que va a ir en el yo voy acá a matar a todo o a golpearme con lo que se venga. Pero después está el otro que dice, no, mira, yo quiero sobrevivir, a mí no me importa nada, yo quiero, ni bien pueda escaparme, me voy. O la persona que diga, mira, yo estoy acá para robar eso. Y eso creo que es una de las cosas que estaba buscando para el juego. Elegir el acercamiento al combate. Te da también un momento, un pequeño momento táctico de cómo los personajes se van a organizar. No sé y no creo que este juego tenga un tablero. Incluir un tablero genera otras situaciones en el nivel de diseño. Pero al no haber tablero y pidiendo a los personajes que estén, digamos, activos, es decir, elijan un acercamiento, estén defendiéndose, todo el mundo va a tener una mejor visión de lo que está pasando todo el tiempo, porque están ahí presentes. Entonces, primero se declaran los acercamientos al combate. Estos acercamientos generalmente tienen palabras tipo furia, calma, atención y cosas por el estilo. Se tira iniciativa. Antes de esto, los acercamientos al combate generalmente también declaran objetivos. Y está buenísimo eso, porque es muy común que cuando haya combate el objetivo no esté establecido. Como que sí, bueno, hay un enemigo, hay que pegarle hasta que no se mueva más y seguir con lo que estábamos haciendo. Pero si vos declarás cómo te vas a acercar en el combate, que por ejemplo, tu objetivo, vos querés escabullirte para conseguir, para robar la carreta, por ejemplo, el personaje va a entrar con una predisposición diferente al combate. Va a decir, ok, podría tomar la acción de siempre, de atacar o ir por la espalda o lo que sea, o voy a hacer esto que me estoy planteando para cumplir con mi objetivo. Y tal vez el combate se vuelva algo como mucho más interesante y táctico, porque los enemigos tal vez van a intentar detener a la persona esta de alguna manera, no solo atacando, tal vez van a prender fuego al carro o lo que sea, digamos, van a buscar maneras de que no se cumpla ese objetivo.
Y eso está sumamente bueno para usar en el rol, sí o sí. Bueno, se tira iniciativa. Y se organizan los turnos. Lo cierto es que no hay mucho más acá. La iniciativa es como todas la conocemos. Hay una tirada, el que tira más va primero y se ordena de mayor a menor. Y tiene que haber algo más. Yo quiero que haya algo más, porque quiero complicarla, porque así son mis juegos. Para, vamos a hacer acá. Ahí estamos. Giovanni, ¿cómo va? Tendríamos que... ¿Cuáles son los acercamientos? Que habría que dar una pequeña lista de 5 o 6 acercamientos que le permitan a los jugadores tomar cualquier acción que quieran, pero que les presenten la oportunidad de tener un objetivo. Y además tal vez les den alguna suerte de beneficio. Sobre todo al principio. Sobre todo al principio, cuando estamos acá probando, incentivas a los jugadores a que prueben algunas mecánicas simplemente dándole un más uno, más dos al dado, porque sí. Después, cuando lo probaste y viste que lo usaron y que les gustó y que les parece bien, podés quitarle ese bonificador y ver qué pasa. Tal vez la sigan usando, tal vez les siga trayendo beneficios. O tal vez no. O tal vez simplemente ahora que no tiene nada, no es tan llamativa, o los beneficios de esta cosa no son realmente interesantes. O sea, perdón. Y acá. Una pregunta común a resolver esto también es: ¿cuánto tiempo dura un turno? Una ronda. En un combate. Creo que uno de los juegos más rápidos que vi es Cyberpunk, que una ronda son 3 segundos. Y en esos 3 segundos puedes hacer de todo. Dayday tiene 6 segundos. Después los otros tienen otros. ¿Por qué sirve hacerse esta pregunta? Vos tenés que saber... narrativamente tenés que crear un juego que te permita tomar acciones en corto periodo de tiempo. Porque a diferencia de las otras acciones... En el combate, las acciones están medio establecidas. Ataco, esquivo, escapo. No hay muchas más. Cuando estás fuera del combate, es donde aparece el roleo general y mucha improvisación por parte de los jugadores. Pero en combate, de alguna manera, está todo organizado para que pase algo. Segundo, también muestra un poco en la mecánica, digamos, la velocidad del juego. En Cyberpunk son 3 segundos, pero en Cyberpunk hay cosas re locas que se pueden hacer y tenés tecnología que puede mejorar tu cuerpo para hacer más cosas. Entonces 3 segundos está bien. D&D tiene esto de tiempo de lanzamiento de magia, preparación para atacar y esas cosas. Necesita 6 segundos. Entonces, los turnos duran... Como este simplemente va a ser un número provisorio, va a ser 5 segundos. En esos 5 segundos tiene que haber una cantidad de acciones, que es lo que vamos a hacer ahora. Acciones. Esto es algo que sí me llamó la atención de los juegos. Cada juego define muy diferente qué cosas se pueden y no se pueden hacer. Por ejemplo, en D&D es común que tenés una acción adicional y movimiento. Y dentro de cada una de esas tenés las listas de posibilidades para hacer. Por ejemplo, en las acciones tenés atacar, ayudar, usar objeto, etc. En las acciones bono dependen de la clase. Dependen de que vos tengas algo que se use en acción bonus. Y el movimiento simplemente movimiento... a menos que se vea interrumpido por algo o genere el ataque de oportunidad y demás. Entonces, ¿a qué iba con esto?
otros juegos, ahí está, vamos a decir, otros juegos, por ejemplo, Cyberpunk, tenés atacás, tenés una acción y una acción de movimiento, eso es todo, en 3 segundos. Generalmente es un ataque y me muevo, un ataque y me muevo. Pero otros juegos tienen otras cosas, por ejemplo, Pathfinder, me estuvo contando Fede un rato largo, es que... cada personaje tiene 3 acciones por turno. No, 3 puntos de acción. Y las diferentes acciones que hay para elegir tienen un costo. Entonces vos podés usar esos puntos para usar alguna de las acciones. Que eso está súper interesante. Porque digamos, al tener el abanico de las posibilidades abierto ahí disponible para el jugador, va a poder elegir cómo invertir esos puntos. Y es medio sonso, pero en vez de definir, digamos, de pensar vos, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cuando vos estás gastando estos puntos que se recuperan el próximo turno para hacer algo, se siente un poco más interesante el juego. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas acciones por combate? La siguiente pregunta es, ¿qué es una acción? Y hay que responder primero la pregunta, ¿qué es una acción? Acá tampoco hay muchas vueltas. Todos los juegos en general comparten lo mismo. Atacar o usar alguna habilidad. Algo que requiera toda la atención del personaje en general es una acción. Pero lo que sí, todos tienen una listita. Hacer lista de acciones. Y de alguna manera todos también recaen en el que, bueno, si hay algo que un personaje quiere hacer que no esté acá, manejalo. Porque así es un poco también jugar rol o ser director de juego, digamos, ¿no? Los jugadores van a saltar con cualquier cosa y vos vas a tener que tratar de atajarlo con lo que tengas. A veces las reglas tienen eso, a veces no las tienen, así que... Pero eso también, digamos, me lleva a pensar en Mad Max. De nuevo, en las pelis, las cosas por el estilo. Cuando combaten en el universo Mad Max, hay muchas cosas pasando, tanto alrededor de ellos como en la pelea misma. Pero el intercambio es constante, es uno a uno. Y por eso creo que Cyberpunk es el sistema que más me agrada para, por lo menos, probar al principio. Entonces, una acción y un movimiento. Y las acciones son usar alguna habilidad. Creo que justo en este juego todo se basa en las habilidades que tenemos acá, así que es usar una habilidad o algo más. Después vemos en la lista. Esto nos lleva a una pregunta interesante: movimiento. ¿Cómo se mueven los personajes? ¿Ven cómo se empieza a desarmar la creación de juegos de rol con las complejidades que trae? ¿Cómo le entregamos un movimiento a alguien? ¿Cuánto se mueve algo? D&D lo da la raza. Hay otros juegos que hacen eso lo mismo. Yo creo que acá debería haber algún tipo de velocidad base. Como para manejarte, digamos. Qué sé yo. No sé cuánto se mueve, pero sé que va a ser en metros por segundo. En 5 segundos. ¿Cuánto se puede mover ahí? No sé. Vamos a decir... Vamos a googlear. A ver.
bueno, todas las cosas que con correr tienen que ver a Usain Bolt. Y yo quiero velocidad promedio de una persona normal. Ahí está. 15 kilómetros por hora. Dice. Al correr súper, súper rápido. Lo más rápido que puedas por X cantidad de tiempo. Vamos a poner eso. 15 kilómetros por hora. Corriendo re rápido. El objetivo del movimiento es darnos a nosotros un pantallazo de cuánto el personaje va, de cuánto espacio va a ocupar el personaje en el combate. Si es a los tiros, probablemente se queden escondidos disparándose. Pero si hay una mezcla entre tiros y piñas, vas a ver que los personajes van a ocupar como más parte del terreno. Se van a esconder atrás de cosas, van a correr para acercarse al enemigo y eso. Y eso está buenísimo también para los enemigos. Otra de las cosas que tiene este juego es que probablemente peleen arriba del auto, o peleen en el capot, o peleen colgados del auto. Entonces se va a volver más interesante esa parte, porque ahí la velocidad del auto va a traer otros problemas. Pero bueno, volvamos. Porque ya quiero ir cerrando un poquito, ya no nos queda mucho. Y estoy, la verdad, dentro de todo satisfecho de cómo se viene dando. Entonces, es una tirada enfrentada siempre. Esto es una defensa activa. Se tiran dados para atacar y se tiran dados para defender. Algo que no vimos es qué pasa cuando un personaje recibe daño. Sabemos que un daño leve reduce una categoría en 1, un daño grave reduce en 2, un daño letal reduce en 1 todas las características. Bien. Pero ¿cómo sé cuánto daño y por qué? O cuánto daño hace qué cosa. Para esto me gusta mucho el sistema de vampiros, que tiene dos tipos de daño, que es letal y grabado. El daño, o daño superficial y grabado, no me acuerdo. En Vampiro 20 aniversario tenías tres tipos de daño. Tenías el agravado, que era el peor. Letal, era el segundo más complicado. Y después, no me acuerdo, superficial. Lo que pasaba era que, digamos, si vos marcabas todos los cuadritos con daño letal, te daba agravado. Si marcabas todos los con daño superficial, te daba letal. Y si marcabas todo con agravado, morías. Gracias por el rey, chicos. Justo. Entonces, qué grandes. Los diferentes, no los diferentes tipos de daño, sino cantidad de daño, es algo súper, súper complicado. ¿Por qué? ¿Con qué está pegándose? Generalmente el daño en los juegos de rol depende de el arma o hechizo que, o lo que sea que esté usando el atacante. Porque tiene sentido, ¿no? Digamos, si estás atacando con una espada, el daño lo va a hacer la espada. Tu característica de lo que sea va a generar alguna modificación en ese daño, pero el daño principal lo va a hacer la espada. Entonces, ¿qué pasa para esto? Para esto hay que hacer una pequeña lista, una pequeña tabla, de hecho, que tenga diferentes cositas, daño y a otros modificadores, por ejemplo, crítico o distancia y cosas por el estilo. Entonces, lo que vamos a anotar acá. Hacer lista de armas y sus tipos de daño. Clave esto. Cuando vos haces esto, una de las cosas que pasa es que de repente tenés objetos para vender en el juego. Tal vez un mercader vende, qué sé yo, una pistola con 3 balas. O otra de las cosas que pasa es que los jugadores tienen para elegir. Tal vez a alguno le gusta más la idea de ir con un palo, o tal vez a otro le gusta más la idea de una jabalina. Que elijan ellos. Y también podés ponerle cositas a las armas, por ejemplo, yo poner la red, que haga algo la red. O que te ayuden a desarmar, por ejemplo, como es látigo en algunos juegos. Pero por ahí.
Grande tomate. Cthulhu, están llegando todos. Bueno, gracias. Nosotros estamos acá en este. En este stream. Qué grande. ¿Cómo andan? Creando un juego de rol fue este año. El último miércoles de cada mes. Y es un desafío inmenso. Pero lo estamos llevando. Está haciendo algo interesante. Eventualmente vamos a tener que probar esto. Hoy llegamos finalmente, después de 10 sesiones, a el sistema de combate. Tenemos un sistema de dados súper extraño y el sistema de combate no es muy diferente. Pero generalmente lo que hacemos acá, como para contarles un poco, es... Yo tengo una idea de un juego que voy desarrollando y la voy escribiendo acá con todas las preguntas que haces detrás del diseño. A veces la gente del chat se copa y tira algunas ideas, a veces no. Lo cierto es que lo importante es plantear las preguntas que requiere el diseño del juego. Para que cualquier persona pueda ver este stream y decir, ah, yo quiero diseñar mi juego. A ver qué está haciendo esta persona. Este tipo loco con túnica en internet. Diseñar un juego de rol, de nuevo, no es fácil. Quiero agradecerle a todos, pero justo estábamos por cerrar el stream. Justo quedan unos 5 minutos de stream. Antes que nada, esta va a ser la última sesión de este año. El año que viene vamos a seguir. El año que viene yo ya quiero presentar un sistema mucho más armado de juego y ir ya a los detalles detalles más molestos, chiquititos. Cuando ya tenemos el esqueleto del juego, que es a lo que llegamos hoy. Hoy creo que completamos el esqueleto, pusimos la última pata. Ahora hay que poner todo el resto. Ahora hay que decorarlo, ahora tiene que estar bonito, ahora tiene que tener músculos para moverse y esas cosas. Así que voy a ir a los anuncios del cierre. ¿Dónde están? Acá están. Bueno, gracias a todas las personas que pasaron por el chat hoy a participar, a los raids que hicieron, que grandes, muchas gracias por pasar, les agradezco un montón. Si llegaron tarde y quieren ver esto, este stream va a estar disponible el sábado. Y ya están todas las otras sesiones que son... Esta es la 10, así que están todas las otras 9. Para ver en el canal de YouTube. Mañana a las 19:30, como todos los jueves, tenemos Nieblas de Anurem. Ya muy cerquita del cierre del año. Esta es la anteúltima sesión, de hecho. Y la partida acaba de subir a nivel 14. Queda muy muy poquito para llegar al final. El viernes a las 9:30 de la noche, la última sesión del año del Jardín de los Presentes, la crónica de Vampiro la Máscara de la Taberna de Rol. ¿Qué está pasando de todo? Es un caos y no se sabe cómo va a terminar. Probablemente Lordi sepa, pero bueno, el resto de los mortales estamos acá. El sábado está el diferido de este stream. Y el domingo se viene un video muy especial y no les vamos a adelantar mucho, van a tener que verlo por su propia cuenta, vaqueros. Vamos a ver ahora... Quiero agradecerles de nuevo a todos por pasar. Gracias, Cthulhu. Justamente les voy a decir eso. Voy a dejarlos con el outro y que no se vayan. Vamos a hacerle raid a alguien. Así pueden seguir viendo gente jugando raid. Chao. We'll be right back.